El funcionamiento de las barberías en New Jersey sigue restringido por culpa del COVID-19. Sin embargo, un joven barbero hispano se las ingenió para poder cortar el pelo a sus clientes sin violar las reglas del estado. Verónica Albornoz tiene la historia. Dani Bermúdez no esperó que las autoridades den órdenes de reabrir para trabajar tras la pandemia. Él se construyó en este autobús una barbería sobre ruedas. Es casi de 300 pies cuadrados adentro. Tiene dos estaciones, un baño completo, tres televisores, el piso es de madera, dos sillas de barbero antiguas, espejos, sala de espera y unas sillas de estadio de los Miami Dolphins. Esta idea le llegó por un golpe de suerte. Yo me gané esto en una rifa de Instagram. Yo sigo a alguien que la tenía y siempre he querido hacer esto, especialmente en el tiempo en que vivimos. Y me la gané. Tuve que viajar hasta la Florida para traérmela manejando. Pero operar como una barbería rodante no es permitido, por lo que hizo una petición a través del senador republicano Michael Testa. ¿Cuál es el problema que estás enfrentando ahora? El problema es que nadie pensó en un negocio así. Yo soy el primero. No hay licencia en New Jersey que te permita trabajar así. Uno puede cortar cabello en la casa, pero no puedes hacerlo en una barbería rodante. Y eso que yo soy propietario de una barbería muy exitosa. Técnicamente es ilegal en el estado de Nueva Jersey. Por ende, se hizo una propuesta para permitir que las barberías y salones móviles trabajen legalmente. Una vez el Senado vote a su favor, el gobernador podría firmar el permiso. Tengo experiencia en consejería. Trabajo con niños autistas, pero escogí ser barbero profesional. Y lo hago desde los 16 años. Profesionalmente, 18 años. Y siento que nunca he trabajado porque lo hago con pasión. Desde Nueva Jersey, para Hoy Día, Verónica Albornoz. Ahí está la obligación a lo que lleva finalmente la creatividad y ahora el trabajo que tienen que hacer los legisladores para regular esto y se abre, por supuesto, una ventana de oportunidad para los negocios. Muchas felicidades.